Ahora toca el turno a nuestro último participante, ponente, José María Riba. No te voy a dar ningún pressing, pero si no, la voz de la regidora me va a decir que su tiempo empieza ahora para conservar los timings del, de la sesión. José María Riba trabaja desde el 82 en la agencia France Press, forma parte del Comité de Expertos de Europa Cinemas, que para aquellos que no sepáis es una pieza estratégica del programa Creative Europe, después de integrar el de Euromed Cinema, hasta que este desapareció. Colabora habitualmente en el Festival de Cannes. Estuvo en la quincena de realizadores entre el 2013 y el 2014. Forma parte del equipo de seleccionadores. Y la iniciativa por la cual yo te conocí es la que fundó en el año 2005 Españolas en París, un grupo de profesionales del cine que favorece la presencia regular de cine español en Francia y que hace un trabajo espléndido de ventana en Francia, promoviendo además encuentros con el público, con profesionales, incentivando la coproducción, la exhibición y que haya operadores franceses que finalmente distribuyan el cine español. Pues bienvenido y adelante. Bueno, pues buen día. Y gracias por estar aquí. Yo voy a hablar un poco en desorden, como soy yo, que soy muy desordenado en mi cabeza. Y con la tranquilidad de pensar que esto del cine es que no hay regla, ¿no? O sea, esto es como comprarse zapatos por internet, ¿no? Ves la foto y luego te llegan los zapatos a casa. Entonces te los pruebas y ahí es donde ves tú si... Si sí o si no te valen, pero ya los has pagado y en general lo de devolverlos es un follón. En el caso del cine no se devuelve. Con esa tranquilidad voy a intentar hacer reflexiones concretas en torno a cosas, algunas ya las habéis dicho aquí, pasaré por encima rápidamente. Oí al representante de la Generalitat hablar de la creación de fondos y todo eso y genial, ¿no? O sea, que les vayan a sacar la pasta a estos de los de los teléfonos, estas cosas, para que de alguna vez revierta a los que andamos escasos, pues eso está muy bien. Pero también me ha hecho pensar en una reflexión que me hacía Lucrecia Martel cuando yo andaba metido en la reflexión de crear lo que después sería Cine en Construcción, es decir, un foro, una cita para que directores, concretamente de América Latina, que en aquel momento estaban bien jodidos con el tema de ¿os acordáis cuando en Argentina habían cerrado los bancos y entonces de repente el dólar se convertía en peso y el peso era pues ligero, ¿no? Y decía Sorín, yo hace 5 gobiernos y estaba a punto de terminar la película y ahora la sigo teniendo igual y eso ha sido hace 3 meses, ¿no? O sea, quiero decir, estaban bien... con esa situación, Lucrecia me decía, dice, hombre, es que dinero para hacer películas hay, si es que nosotros conseguimos dinero para escribirlas, para prepararlas, para desarrollarlas, para yo qué sé qué, pero luego no se ven las películas. O sea, ese era uno de los graves problemas que tenía, ¿no? Y de ahí vino que efectivamente, en el marco ya de Cine en Construcción, una de las tareas que había que resolver es que después esas películas que en principio eran imposibles o por lo menos improbables encontraran una visibilidad, la que fuera, un principio de visibilidad y luego ya poderlo desarrollar. En nuestro caso concreto, pues lo encontramos con el Instituto Cervantes, que tiene sus paralelos en otros ámbitos, ¿no? Pero que nos permitió decirle a gente, pues como pues por mencionar Sorín, oye, ¿sabes qué? Tu película luego va a estar dando vueltas por el mundo, en los circuitos que ya están establecidos, en las salas que son lo que son, por cada pase en ciudades improbables te van a pagar 200 euritos y tal. Bueno, pues al final, al cabo de 3 años, el tío había visitado 5 ciudades, había quedado perplejo, una vez me mandó un mail o algo así, y dice, ¿existe FEZ? En Marruecos, porque él había oído hablar y de repente su película estaba pasando allí y él ni se lo hubiera esperado, ¿no? La segunda reflexión es que hay una saturación de películas extraordinaria, ¿no? Decía él, hace poco le escuchaba a un tío de Sundance hablando del cine mexicano, decía, es que, hombre, este es un país que produce 100 y pico películas de autor, 100 y pico, pero ya no hablo de Estrada
esas películas, el equivalente a Torrente, ¿eh? O sea, no, ya no hablo de eso. De esas 100 y pico películas, a nosotros nos llegan 70 todos los años, a Sundance, ¿no? Y dice, y claro, de esas 70 van a entrar 2 o 3, es que no caben más. O sea, estamos hablando de un país que produce mucho, pero es que si eso lo multiplicas por todos los países que hay en el mundo, pues os podéis figurar el volumen que hay. Y vuelvo a los zapatos, el problema es que uno cuando hace la película piensa que esa película es estupenda y tiene toda la razón del mundo, ¿no? Hasta que alguien le venga a desmentir, en fin, por lo menos mientras dure. Y luego eso se multiplica por un montón de gente que piensa lo mismo de su propia película, ¿no? ¿Qué hacer con eso? Es un enorme problema. Luego vienen los embudos. Y los embudos pues, se llama desde comisiones que te aceptan el proyecto, festivales que en general todos tenemos un gusto horrible y no hemos apreciado tu película, las televisiones que no te la compran, el ministerio que, bueno, ya lo conocéis mejor que yo, ¿no? Ese es un grave problema. Entonces, yo cuando estaba escuchando también a este muchacho de la Generalitat, decía, es que ¿por qué en ningún gobierno, joder, si tanto les gusta la cultura? Bueno, hay algunos que ya sabemos que no les gusta. Por ejemplo, Montoro ya lo ha dicho claro, por lo menos tiene esa virtud de ser la franqueza, ¿no? Pero si dices o haces ver que te gusta la cultura, una de las vías que se me ocurre y que no ha sido mencionada aquí, ¿por qué no crean un canal de televisión dedicado al cine de valor cultural, por decirlo de alguna manera, que no me gusta la palabra, ¿no? En su momento, este chico rubio, ¿os acordáis? Este Robert Redford, ¿no? Pues lo hizo, creó Sundance y ese canal sigue funcionando, sigue teniendo, dando acceso a películas complicadas, no sé qué, y tiene audiencia y su festival ahora resulta que es que, claro, como no hay provecho pequeño ni ahorro pequeño, pues los grandes de Hollywood también se interesan por el festival que él creó en un sitio bastante también complicado de acceso, ¿no? O sea, más complicado que ir a Murcia, dicho sea de paso. Y sobre todo más caro, porque ahí pagas por todo. O sea, en fin, por decir que es una de las vías que se me ocurren, que no ha sido mencionada, la creación de un canal público de televisión dedicado al cine propio, que tiene, pues no sé, dificultades para verse. Porque el problema es el de tener ventanas, escaparates, vitrinas, no sé cómo llamarla eso, es tener acceso a gente que vea películas. Creo que el público existe, lo que pasa es que hay que vendérselo como evento, hay que darle la vuelta. Yo creo que Patrick ha dicho cosas muy justas, que hay que echarle imaginación al tema y hay que echarle atrevimiento para vender las películas. Y quizás no seáis solo los que hacen las películas, sino también los que estamos ahí aprovechando de la gente, que nos aprovechamos de la gente que hace películas, ¿no? Pues como espectadores, como intermediarios y vivimos del cuento este, ¿no? O sea, si no hay películas, pues tampoco estaríamos aquí. O sea que, festivales habéis mencionado. Mirad, los festivales se han convertido en un verdadero mercado B, ¿no? Un plan B para las películas, sobre todo para esta gente que yo los llevo en el corazón, que son los agentes de ventas internacionales, ¿no? Esta gente, o sea, que son estupendos, ¿verdad? Pero resulta que, como son incapaces de vender la película, no por incapacidad, porque es imposible vender todas las películas que se hacen y que ellos consideran con potencial y todo el rollo, eso que te han dicho, esta película, qué buena es. Bueno, luego es difícil, la televisión no la quiere en horas de máxima audiencia, ¿no? Pero sin embargo te la compran. No sé cuánto te habrán dado a ti o cuánto te proponían, pero en general proponen una cantidad muy pequeña y eso que tú has llamado FIS se ha convertido en un mercado opaco. O sea, es decir, que a ti por lo menos te han dicho que se lo quedaban todo. En general no dicen eso. Ya lo repartiremos. Pero luego, claro, como es difícilmente controlable, yo lo digo por experiencia propia, porque, bueno, cuando el festival les interesa, también como las discotecas, ¿no? Si les interesas, no pagas, pero, en fin, no. Pero si tienes mi careto, en general son 1.000 euros. Y la chica de al lado, no, esa entra gratis. ¿Y por qué? Pues porque sí. Entonces, en los festivales pasa exactamente lo mismo. Entonces, lo digo por no mencionar una película con la que me ha pasado en Españolas en París, no voy a dar el título, que ganó todos los Goya el año pasado. Nos pedían 1.000 euros. Y decía, ostras, pero si la sala tiene 150 espectadores, a 6 euros que les decimos que paguen y la mitad son invitados, porque en fin, no,
1.000 euros. Como decíamos que no, al final que te lo dejaban 200. Ostras, pues ahora va a ser que no, porque me has visto cara tonto, pues ahora pues no pasa la película. Pero en fin, ¿cuánto dicen que han pagado al señor, a ti? ¿Cuánto te dicen a ti, productor, que han pagado? Pues seguramente que han pagado, que han cobrado 200, ¿no? Yo, eso es un mercado opaco. Los gastos de envío. De representación. Y de representación y demás. Sí. Quedas debiendo. Entonces, con respecto a los festivales, bueno, esto es la salida que está teniendo el cine no comercial, no convencional, es decir, fuera de cuatro películas de producción española cada año, tres, todas las demás, o sea, cuando esa cosa que se llama Pirineos la intentas pasar, pues existe, hay Pirineos. Entonces, ahí todos somos de la alternativa, todos, eso te quiero decir. Una falsa idea que hay con los festivales. Los festivales gordos, o sea, la gente se piensa que es ahí donde se maneja un montón de pasta y donde tal. Si miráis bien, yo trabajo un poco para el Festival de Cannes, trabajo para el de San Sebastián. Y en eso yo creo que si estuviera aquí la muchacha de Berlín diría tres cuartos de lo mismo. Si os fijáis bien, las elecciones de las diferentes secciones, incluida la oficial en el Festival de Cannes, que es lo más así, ¿no? Esa punta del iceberg es el cine invendible. O sea, es decir, el cine que de verdad se vende no pasa por los festivales. En el caso de Cannes está abajo, en la sala de máquinas, que es el mercado. Y si tenéis la mala idea de ir por los tenderetes, ¿no?, por los stands del mercado y oír los vídeos que está viendo la gente, os pegáis un susto. O sea, es que no tiene nada que ver con esa imagen de Cannes, no sé qué. Os recuerdo La Palma de Oro, una película turca de 3 horas y pico, que para llevarla a mi hija, que tiene 24 años, a ver esa película, ni maniatada, es que no va. Una película rumana de una tía que estaba embarazada, que no sé qué tal, bueno, es que no quiere ir ni Dios, o sea, eso para vender eso. O sea, esos festivales están hechos por cinéfilos, o sea, por gente que les encanta el cine y tal. Lo que pasa es que luego representan una parte del mercado, y tú que estás metido en medio lo sabes, ínfima con respecto al volumen que se mueve por el mundo. Entonces, no os hagáis ideas falsas, hay que intentarlo todo, entre otras cosas porque, insisto, no hay regla, nadie sabe. O sea, probar, como habéis dicho, has probado el festival más gordo, sí, luego ir bajando y no pasa nada. O sea, al final yo creo que las películas acaban encontrando su camino. Otra vía la ha mencionado Patrick, es la de Internet. A mí me da mucho miedo todas estas cosas del iTunes y el Netflix, ¿cómo se llama eso? Porque son como apisonadoras, o sea, yo qué sé, o sea, yo me imagino a Albert Serra, o sea, la coña esta de la historia de la Seba Mort, diciendo, vamos a ver, en Netflix, nosotros cuando pasamos la película en París, o sea, les tuvimos que convencer que vinieran, que merecía la pena, pero cuando les explicábamos de qué iba, joder, la gente decía, ¿en serio? Vamos a ir y tal, y además en catalán, tú. Bueno, y luego la gente salía, pues, más o menos contenta de venir, pero en todo caso, que esa es otra. Lo de Internet, bueno, en fin, tiene la ventaja de que ahora se pueden ver las películas que te llegan por Internet. Si tú me mandas tu película y antes la tenía que ver en el ordenador, y la verdad me ha dado dolor de cabeza ver las películas en el ordenador, y además están subtituladas más. Pero ahora se puede, pues esas cosas de la técnica, ¿no? Te la puedes poner en una pantalla como esta en tu casa y verla como Dios manda. O sea, pues hombre, para los que vemos películas así un poco a machamartillo, ha sido una gran diferencia. Para el público también. Yo ahora, si pago 3 euros, 4 euros por una película en VOD o lo que sea, pues la puedo ver en condiciones. Antes no, antes era una cosa realmente pequeña. Pero para mí el problema del cine, como soy de la antigua, sigue siendo, ¿cómo coño hace para sacar a la gente de casa? Joder, si es que la gente no quiere salir de casa. No queréis salir de casa. Ese es un problema enorme. Y no lo digo yo, lo dice el señor que tiene un cine pequeño, todo el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, te planteas acciones de comando, ¿no? De guerrilla. El público lo tienes que conquistar a sablazos, o sea, es que no te queda otra. Y nosotros en Españolas en París utilizamos siempre el eslogan de que la gente venga y luego que salga contenta a pesar de la película. Si no le ha gustado, pues oye, mira, pero ha salido contenta. Y es que eso me lo dijo una vez una amiga. Tu película, concretamente, por no mencionarla, era Por tiro en la cabeza. Me vengo desde la otra punta de París. Vengo aquí, pago 10 euros y me ponéis una película que no hablan en toda la película.
¿Os acordáis de Jaime Rosales, no? Y digo, es que no me parece ni ético, no sé qué empezó, me echó la bronca, vamos. Y dije, oye, vete a hablar con él, si está ahí, además le encanta discutir, o sea que vete a hablar con Jaime, que seguro que te convence. Ah, es que no sé qué tal. El día siguiente me mandó un SMS y me dice, te quiero decir una cosa. Digo, mira, la película me sigue pareciendo un horror, pero estoy encantada de haber salido ayer a compartirla con vosotros en lugar de quedarme en casa, aburrida en el sofá, viendo una tontería en la tele. Y creo que es el gran reto que tiene hoy en día el cine, y es que estamos buscando maneras de que la gente venga a ver sus películas, o incluso hay gente que se plantea llevarlas a su casa, ¿no? En la bandeja, ¿no? con la hamburguesa, ¿no? Yo creo que el reto sigue siendo conseguir que salgan, ¿no? Entonces, todas estas cosas de comando y todas estas cosas están muy bien, dan visibilidad y todas estas cosas, pero en fin, hay que entender que nos tenemos que bajar del Mercedes, que tenemos que volver al Fiatino, ¿no? Porque es un poco lo que pasa, que la gente del Mercedes ya se sabe, ¿no? Hace las películas pues para vivir en el lujo y el esplendor, ir a hoteles de 4 estrellas, que te lleven en limusín y esas cosas y tal. Algunos lo practican, ¿eh? Tengo que decir que cuando trabajas fuera y los invitas, joder, dices que me ha puesto unas condiciones tan draconianas que casi prefiero pagar los 1.000 euros y que todo lo demás vaya a cuenta de ellos. Creo que el cine español, en general, hablo por hablar del país del estado que nos ha tocado, sí sigue viviendo en gran parte en el Mercedes y debería bajarse, porque eso después redunda en que el cine de los márgenes, lo has llamado, ¿cómo lo has llamado? Fisuras, eso me gusta, resquicios, tenía yo apuntado también, lo que nos queda, ¿no? La homeopatía que nos queda, se puede beneficiar de que todo el mundo no esté subido por ahí en el lujo, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa que aquí posiblemente sea el sitio menos adecuado para hablarlo, pero en fin. Hay otras experiencias, son los cines se han tenido, como en París al menos, están cerrando cines a barullo, ¿no? En Roma estuve el otro día, creo que ya ni quedan, o sea, creo que quedan 3, ellos mismos son nuestros aliados porque lo que buscan muchas veces, más que la película que no sé qué, porque no saben si va a gustar, es la película con animación, que haya un debate después, que esté el director, que esté el equipo y tal, ¿no? Incluso los cines convencionales, fijaos, hablaba de Cannes, el director del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, que es pues, posiblemente un tío con mucho poder a nivel de cine de creación, también organiza, él es de Lyon, de la ciudad de Lyon, y organiza ahí un festival de cine de patrimonio, ¿no? Con el Instituto Lumière, que es una especie de filmoteca en el lugar en el que estaba esa fábrica que luego filmaron los hermanos Lumière y todas estas cosas. Y entonces todos los años organiza un festival que yo diría de ir a la web para ver lo que es una manera absolutamente imaginativa de vender cine pues viejo. Yo cuando he ido allí, las salas están repletas y además de chavales, o sea, y te dices, ¿cómo ha conseguido este hombre hacerlo, ¿no? Bueno, pues él ahora leía en el avión viniendo que el Instituto Lumière acaba de comprar 2 salas iban a cerrar en el centro de Lyon, 2 salas pequeñas, creo que son de 60 y 100 espectadores, o sea, medias, pequeñas, grandes para nosotros, pequeñas para Torrente, ¿no? Y es porque ellos mismos se están planteando también el alimentar a lo largo del año con otra propuesta de cine a ese público, ¿no? Darle eso al público. Entonces, tengo curiosidad por hablar con él porque yo creo que está metido en la misma historia, que es que después eso hay que venderlo, ¿no? Y no hay que venderlo ya como la persona que hace la película, sino los que estamos en el otro escalón, ¿no? Que estamos, a ver. Entonces, esa es otra. Yo he visto cine cooperativa, he visto por ahí en Las Palmas, me acuerdo cuando García Macho cerró un montón de cines, pues creo que eran en Palma de Mallorca, pues los espectadores mismos han cogido el cine y lo han sacado adelante. Hablando con el chaval que programa, que no había programado en su vida, esto es lo bueno que tiene hacerlo nuestro, que lo puede hacer cualquiera. O sea que si es cuestión de meter horas, nada más, o sea que el que tenga ganas. Entonces se puso y están sacando adelante el cine, pero una vez más bajándose del Mercedes, y que el chaval me dice, bueno, yo cobro, me parece que la última vez que cobro ha sido hace 2 meses, se cobra un poquito y dentro de 1 mes y pico cobraré otro poco más, estoy en casa de mis padres y creo que estaba preparando un máster, lo que no sé es cuando ya sus padres lo echen y acabe el máster, no sé lo que va a pasar con ese chaval. Igual pone un cine y se hace rico, pero en todo caso, entre los espectadores habían creado la cooperativa y estaban sacando adelante una programación que da envidia, ¿eh? Porque realmente es como muy buena.
En el caso concreto de Españolas, nosotros nos hemos situado en un... parecemos importantes. En un punto concreto, que no era trabajar para el público, sino trabajar para los profesionales. Es un poco la experiencia de San Sebastián, pues un poco también. San Sebastián trabaja para los profesionales y el público se aprovecha. Entonces, si eso te sale, si esa ecuación te sale bien, ganamos todos. Gana los que hacen las películas y los que vivimos del cuento y el público que paga. Para esto, digamos que en el caso del público francés, de alguna manera intentamos sembrar para que al distribuidor francés le sea menos complicado después vender la película, porque él vive de eso, vender la película, ¿no? Sembrar, ¿qué quiere decir? Familiarizar a la gente pues, con ilustres desconocidos. O sea, es que ahí no se conoce nada de nada el cine español. Estoy hablando de incluso de los distribuidores. Es que les tienes que vender quién es. Bueno, no sé, cuando pasamos Blancanieves no habían oído hablar ni de la actriz ni del actor. Bueno, los toros se habían oído hablar y están en contra. Brigitte Bardot está en contra. Entonces dices, tenemos que crear, alimentar el imaginario, ¿no? Lo que es el Clark Gable, el Robert Mitchum, todos esos nuestros de cada cine, es que no los conoce nadie. Eso Albert Serra habla mucho mejor que yo de este tema, conseguir que el farmacéutico que hace, no sé si era Don Quijote, sí, era Don Quijote, pues que sea un tío conocido y que cuando esa persona haga una segunda película, pero yo le vi en aquella película, ¿no? Pasó con Maribel Verdú, vino y se quedó perpleja porque de repente unos chavales sí le adoptaron porque tenían el DVD de Y tu mamá también, se la pasaban entre ellos. Entonces fueron a ver la película, claro, vieron que era Blancanieves, se quedarían perplejos porque no tenía nada que ver. No, en realidad no, porque en realidad la película gustó mucho. Entonces es nombres que de repente pues fulanito ya no es un desconocido, el director, que a la actriz, al actor lo hemos visto y funciona bien. El distribuidor ve el potencial de ese equipo para luego hacer prensa con ellos. Y luego eso sirve a todas las escalas, quiere decir que sirve igual a Torrente como al señor que va a tener 10.000 espectadores o 5.000, pero que se ha podido trabajar con ellos a esa escala. La importancia luego de la comunicación, la habéis mencionado, es enorme. O sea, cuando a mí me dicen que de repente el cine español va a cerrar este año pues bien de cifras y tal, porque resulta que el número de espectadores ha sido no sé cuál, hombre, ya, pero en fin, ha habido tres que se han llevado todo y los demás las migajas, ¿no? Y esos tres no es que son películas, son apisonadoras de Telecinco, de Antena 3, que comunican a lo bestia y es que si no vas a ver la película es que te duele el estómago. O sea, tengo que ir a ver esa película y no sabes muy bien por qué, pero tengo que ir a ver esa película, ¿no? El Niño, Torrente, Los ocho apellidos vascos y me dejo alguna, bueno, sí, La Isla Mínima, esa también quiero verla, pero en fin, por otras razones. Entonces, eso yo creo que es muy importante, se haga lo que se haga, que la comunicación sea pues buenísima. Tengo como ejemplo también, volviendo a Cine en Construcción, lo teníamos muy claro eso, entonces dábamos una tralla por internet, desde el festival, por ficheros, muy, muy objetivo concreto, que era prensa concreta, profesionales concretos y tal. Y entonces las tres primeras ediciones de Cine en Construcción era genial porque la gente decía, oye, qué bueno, eso está, era genial. Es que además yo iba a ir, pero luego tenía miedo de que no hubiera sitio, no sé qué y tal, pero joder, genial. Claro, como en la sala éramos 10, nadie se enteraba de que aquello estaba vacío. Pero como en la comunicación era éramos tan espléndidos y tan sobrados todos y tal, pues la gente pensaba que estaba lleno, que las películas eran estupendas y tal, hasta que al final empezaron a sentir la necesidad de venir. Y ahora creo que están por 140 profesionales que ven películas sin terminar de países como Guatemala, Bolivia y cosas extrañas que antes a ver cómo los metías ahí. Entonces, lo de la comunicación a mí me parece fundamental. Nosotros en París estamos ahora, debemos estar en el fichero nuestro directo, en el que creo más casi que en Facebook. Porque hay gente que no tiene Facebook, fíjate, todavía queda gente. Mi señora, por ejemplo, es reacia, no quiere saber nada con Facebook. Creo más en constituir, lo ha mencionado Patrick también, ficheros súper al día y bien, ¿cómo decir?, compartimentados, ¿no?, para que cada cual reciba la información que tiene que recibir. Eso es súper importante cuando estamos hablando de películas pequeñas como las nuestras, pero es muy eficaz. O sea, nosotros estamos en 4.000 entradas, tenemos un fichero global de 4.000 de base,
que luego lo que sí tiene bueno es Internet, que luego eso multiplicas, que los demás van tomando el relevo, y esas 4.000 las tenemos súper al día porque es fundamental. Porque si no, después la gente, con perdón, se encabrona contigo, ya no quiere saber nada y encima habla mal de ti, con lo cual se rompe el esto. Esto que digo de la información, no penséis, es que se aplica a todos los festivales. Es decir, cuando estaba en San Sebastián, el problema era que nadie quería venir a San Sebastián, preferían ir todos a Venecia o a Locarno. Entonces tú te tienes que asentar a nivel de información, para vender bien el trabajo que haces, que yo creo que es un defecto que tenemos siempre, ¿eh? Los franceses hacen dos y parece que venden como que han hecho cuatro. Y nosotros hacemos cuatro y somos un desastre vendiendo a veces. O sea, parece que hacemos dos. Tenemos demasiado sentido del autoderrisión a veces, somos muy, muy autocríticos. O cuando estaba en Cannes, yo dirigía la Semana de la Crítica y nuestro problema era sacar a la Semana de la Crítica de un pozo con respecto a la quincena, con respecto a una cierta mirada, con respecto a la oficial, que la gente se enterara que esa sección era de Cannes, que no era en otras fechas ni en otro lugar, sino que era ahí mismo y en esas fechas. O sea, que eso, y eso se aplica a cualquier película que vosotros sabéis. La comunicación que se haga en torno a la película que estás haciendo es súper, bueno, estoy descubriendo la sopa de ajo. O sea, que ¿cuánto destinan una película norteamericana consistente a la promoción de la película y a la comunicación de la película? Tengo entendido que es como del 40%. Exigen por contrato a los actores que la vayan a acompañar. Eso es fundamental también. Si algún día tenéis la suerte de que vuestra película se estrene, una película, pero no solo en vuestro país, en Cataluña, en España, en Francia, lo que sea, una película que está presentada por el director, el exhibidor os dirá que pasa de 20 a 100 espectadores fijo, porque hay animación. Entonces, ya sabéis, cogéis zapatitos cómodos, no los de Internet, cogéis zapatitos cómodos, el bastón este del compañero Santiago y a caminar, que eso ayuda muchísimo, pero en todos los sentidos. Y al mismo tiempo, como somos pequeños, ese trabajo que hacéis lo estáis haciendo ya para la siguiente, como decían de Javier Franco, ¿no? Eso es un paréntesis, porque es muy aburrido esto. Contaba el actor el rubio de ¿cuánto me queda? Me va a sobrar mucho. No, que contaban de Javier Franco, que decía, ¿cómo se llama el actor, el rubio el Kinski? Que decía, dice, mira, me decía Javier Franco, dice, tú vas a subir a caballo, vas a ir ahí arriba y vas a ir de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha. De derecha a izquierda vas a ir despacito y de izquierda a derecha vas a ir mucho más rápido. Dice, eso era para la película siguiente ya. Ya estaba filmando. Entonces, cuando vosotros trabajáis para una película, estáis ya trabajando para la siguiente y eso es lo que se llama invertir, ¿no? Mercado de futuros se llama eso. Ha hablado Patrick también de establecer alianzas. Yo hay una simplemente en la que quisiera, y con esto voy a terminar, hacer hincapié. Nosotros desde hace ya desde hace un año trabajamos con la Sorbona, espectacular Sorbona, que nos dio la sorpresa de que querían invitar para que diera una clase magistral allí a Álex de la Iglesia. Digo, ostras, ¿conocéis a Álex de la Iglesia? Sí, sí. Y resulta que sí, que lo tienen el programa de no sé qué, tienen el Día de la Bestia, para analizarlo, esas cosas que se hacen en la universidad, y le invitaron y tal. Pero claro, cuando Álex fue allí a dar esa conferencia, se dio cuenta de que es que los universitarios no van al cine, joder, y cuando van al cine es para ver la última de... O sea, que son bastante incultos a nivel de cine, quitando los de las escuelas, pero si tú vas a la Facultad de Filosofía, no estoy yo tan seguro que la gente vaya dos o tres veces por semana al cine. Entonces, para mí una de las labores que desde los poderes públicos y que se hace desde Europa se hace, pero que en este país es muy curioso que no entra, es el trabajo de los cines con los escolares, es increíble, o sea, se trabaja poquísimo comparado con otros países como Francia, Italia, de que los chavales hay que llevarlos al cine y no darles los DVDs, que eso también podía ser, no, que vayan al cine. Y que entren el cine entre en el programa escolar. Yo es que ya soy mayor y llevo años diciéndolo y nadie hace caso, que el cine tiene que formar parte del programa escolar, de que la gente tiene que saber lo que mirar la televisión y el cine de manera activa, no pasiva, sentada así, me han metido un plano intermedio, me ha hecho no sé qué, ¿por qué me han enseñado esto de otra manera?
Y ya, con eso. José María, yo creo que me lo dejas al punto, y no te interrumpo porque evidentemente estamos fuera de tiempo, sino porque cerramos el círculo. Es decir, introduces algo que originamos ya en la primera sesión de Abrimos Fuego con la Alternativa, que era la parte de desarrollo de audiencias, media literacy, y porque Javier, precisamente, y su participación es interesante que esté aquí en este panel, viene del punto de reflexión, de aminorar la velocidad, y ahora entraremos, y tú lo has dicho en tu presentación, en cómo sacar a la gente de casa y que se abra el debate, incluso con ese ejemplo clarísimo de la espectadora, espectador, que a priori no le interesaba la película de Rosales, pero en principio la experiencia de y de reflexionar sobre el tema que le proponía Rosales le producía toda una mirada de la cual el proyecto que nos ha planteado Javier era muy interesante. Pero todo esto nos deja la puerta abierta para el debate. Por tanto, a nuestra audiencia, todo lo que se ha generado de las cuatro piezas, que si os debo decir, yo me he hecho que unas casillitas las hubiera puesto en orden diverso, pero que todo complementa, ¿eh? Habéis visto que el discurso está muy bien articulado en cuatro compartimentos, diferentes perspectivas, el distribuidor de documentales, la parte de festivales, la parte de reflexión, educación, de llegar a la audiencia desde una manera innovadora y conocerla, y sobre todo el punto de creación que tenía José desde el creador. Todo lo que tengáis bien apuntado lo vamos a poner en la segunda parte. Nos vemos.